Estamos cerca de un acto eleccionario. Yo no sé qué voy a hacer, porque no voy a ser candidato si es que no cuento con una conversación previa con el doctor Bordaberry para que no me ocurra lo que me ocurrió en la elección pasada, donde no hubo acto final en Florida, donde nunca pisó el doctor Bordaberry la Casa del Pueblo, y si hoy es candidato de todos los colorados, si quiere ganar la elección, va a contar conmigo. Si lo que quiere es que Vamos Uruguay mate al vallismo, no va a contar conmigo, porque yo no soy un niño para emprender aventuras locas. Yo financio de lo primero a lo último de mi campaña. No recibo ayuda. Ahora tengo que ir y ver cómo enfrento los gastos de esta campaña y de la que viene si es que me la hago. Y lo digo con la sinceridad que siempre actúo en la vida. Si acá se busca que el Partido Colorado gane el gobierno de la República, este candidato va a estar en la cancha luchando para que el Partido Colorado gane el gobierno de la República. Si se busca que Vamos Uruguay sea el Partido Colorado, este candidato no va a permitir ningún tipo de manoseo. Hicimos un enorme esfuerzo. Marcamos más de 30.000 votos en la República. Somos el 25% del partido a pesar de todos los intereses que se jugaron en contra. El vallismo no puede permitir que se le manosee. Y el vallismo tiene que exigir, como hacen los blancos, que al otro día la calle dijo, el candidato lo pone Jorge Larrañaga respetando a la otra corriente del partido. Como lo va a resolver el Frente Amplio. Si acá tenemos una corriente autoritaria que no quiera representar a todo el Partido Colorado, este candidato en la elección que viene no va a partir.